Good evening. Good evening. How are you today? Good evening. Hello, good evening. How are you today? Very good. Nice. Okay. Oh. I'm happy to hear that. Nice that you are here, and sorry for the delay. Me tardé un poquito porque Zoom se congeló cuando salí de una meeting y quise meterme a esta. Entonces son cositas, ¿verdad? Y van a disculpar. No me gusta ser irresponsable ni tardista, pero Zoom tiene la culpa en este caso. Pero gracias por estar a tiempo. Gracias. Espero que hayan tenido un feliz jueves. Mañana es viernes y si todo sale bien y grabamos la clase completa, no vamos a tener clase el viernes. Así es que gracias, el último esfuercito, ¿verdad? De la semana. Y ya después ya solo nos quedan 4 clases más y terminan su módulo. ¿Cómo van con la plataforma? Bien, vi que muchos ya terminaron, estaba revisando el progreso y pues sí, hay un montón de gente en blanco, pero son los que ya se fueron, ¿verdad? No me sorprende. That usually happens. Esta cuestión es de valientes, de los que, ¿verdad?, se esfuerzan y de verdad saben lo que quieren, que son los que están acá. Entonces, vamos a comenzar. Ayer, bueno, tenemos aún un par de ejercicios pendientes de la sección 4 y los finalizaríamos ahora. Les agregué un poco más de material y la mandé vía WhatsApp. Con lo que vamos a practicar. Entonces, también les mandé unos PDFs. ¡Qué ojos tan bellos! ¡Qué lindo su bebé! Entonces, gracias. Les mandé unos PDFs. Esos PDFs es lo mismo que agregué en PowerPoint para que pues los tengan ahí en caso que quieran imprimirlo y trabajar ese material como algo adicional, ¿verdad? Para que tengan material de apoyo y refuerzo. Es buena idea que vayan haciendo como un librito de su material, de los temas que van viendo, el material que van imprimiendo, si acaso se puede, ¿verdad? Y si no, pues ahí vamos a trabajar a cuadernito. That's fine. Vamos a comenzar en honor a los que están temprano, ¿verdad? Tenemos un video más. Ayer estábamos viendo y explicando un poco de cómo se hacen las oraciones afirmativas, oraciones negativas y las yes, no questions utilizando el present continuous, ¿verdad? Entonces, solo nos queda el video en el que se habla específicamente de cómo se formulan las yes, no questions utilizando esta estructura gramatical. Entonces, vamos a ir para allá y ya mentalizándonos que vamos a tener paciencia porque esta cosa es lenta, como que sabe que es jueves. Y no sé qué está haciendo esto aquí. Vamos a cerrar esta pestañilla. Este es el video. Yes, person continues. Let me share my audio. And let's go. Okay. Hi everyone. In this class, you learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus the verb plus ing plus some kind of complement.
So let's try to make sense of this. Are you? The verb is wear, and we add ing to that. That would be wearing a suit. And of course, we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is she wearing boots? And of course, question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of complement. And you need to write the questions. For example, I'm going to give you, mention the subject will be you, the verb eat, and in this case I'm going to say dinner is the complement. So what I want you to do with that is to form a question. So let's take the verb to be is the one that we need to use. So for the pronoun you, you're going to say are. The pronoun is you, or the subject. The verb is eat. We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating dinner? It's the complement. And of course, add the question mark there. So I'm going to give you more, and you should make these questions as I explain. After you have finished, go ahead and share your work in our discussion forums. Okay. Okay, this is what you already studied there. Hicieron un como review de cómo se hacen las present continuous just no questions en inglés, y pues esto lo vamos a seguir practicando y viendo durante esta noche y también la semana que viene. Entonces les agregué material, ya vamos a ir para allá, para prepararnos bien para la sección 5. Eso lo vamos a terminar rapidito. Y tenemos este ejercicio para terminar con esto del que llevamos puesto, ¿verdad? Y practicar más el vocabulario de la ropa, que fue lo que vimos al principio de esta sección número 4. Entonces tenemos este listening. Me voy a ir a donde tengo el programa con el audio y para que podamos hacer este ejercicio. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. 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 Muy bien. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a escuchar y tenemos acá 5 personas. Tenemos a Bruce, Beth, John, Anita y Nick. Vamos a escuchar de acuerdo a lo que llevan puesto. Vamos a saber quién es quién. Por ejemplo, el primero ya está hecho, que es Bruce, que es este señor. ¿Y cómo lo identificamos? Porque en la conversación, la chica con la que está hablando le dice, ah, qué bonito tu chaqueta, café claro, es mi color favorito, y etcétera, etcétera. Entonces sabemos que él es Bruce, ¿verdad? Porque le está diciendo tal y tal cosa. Entonces, ¿cómo se llama cada persona? Aquí van a poner el nombre de ella, aquí el de ella, aquí el de él. Y este chico, ¿cómo se llama? ¿Será él Beth? ¿Será John? ¿O es Nick? No, Beth no puede ser Beth. Tiene que ser John o Nick. Entonces, aquí van a escribir John o Nick. ¿Quién es este? ¿Cómo se llama? En la conversación no van a ver porque van a, lo van a escuchar, no lo van a ver. Ay, no. Perdón, los jueves me cuesta un poquito más. Entonces, si no han impreso el material porque no se pudo, por lo que sea, solo hagan esos cuadritos y vayan escribiendo el nombre. Así como, solo los cuadritos para que escriban los nombres en qué orden quedarían. ¿Quién es él? ¿Será John? ¿Será Nick? Igual aquí, ¿será este John o Nick?
Ella será Beth o será Anita. Esta también. Entonces, lo voy a poner el audio dos veces por si no lo logran completar a la primera, lo completan en la segunda. Y si en la primera lo completan, entonces la segunda que les sirva para revisar sus respuestas. ¿Preguntas antes de ir al ejercicio? No. Ok, vamos a proceder. Page 27, Exercise 10, Listening. He's wearing a t-shirt. Part A. Listen. Write the names Bruce, Beth, John, Anita, and Nick in the correct boxes. Bruce, hi! You look great. Hi, Beth. That's a beautiful jacket. I just love light brown. It's my favorite color. Thanks. You look good too. Your purple pants and jacket are really, cool. Thank you. So, who's here? Let's see. Well, there's John. He's really nice. Where's John? He's over there. He's wearing black pants and a white shirt. Who's John with? The woman in the blue blouse and gray skirt? That's Anita. Anita? Yeah, she's very funny. Oh, look at Nick. He's wearing shorts and a cap. He's wearing a t-shirt, too. Nick's clothes are, interesting. Page 27, Exercise 10, Listening. He's wearing a t-shirt. Part A. Listen. Write the names Bruce, Beth, John, Anita, and Nick in the correct boxes. Bruce, hi! You look great. Hi, Beth. That's a beautiful jacket. I just love light brown. It's my favorite color. Thanks. You look good, too. Your purple pants and jacket are really, cool. Thank you. So, who's here? Let's see. Well, there's John. He's really nice. Where's John? He's over there. He's wearing black pants and a white shirt. Who's John with? The woman in the blue blouse and gray skirt? That's Anita. Anita? Yeah, she's very funny. Oh, look at Nick. He's wearing shorts and a cap. He's wearing a t-shirt, too. Nick's clothes are, interesting. Ok, veamos cómo quedó. ¿Quién es este? Nick. Ok, ¿quién es él? John. John. Ok, who is this lady? Anita. And who is she? Beth. Ok. 100% sure? Yes. Yes, you got it. It's Nick, and then we have John, then Anita, Beth, and Bruce. So you did a very nice job with this listening. All right, so the next topic is related to the same thing. El siguiente tema es relacionado a lo mismo, ¿verdad? Vamos a seguir con el present continuous. Y ayer discutíamos que esto tiene unas reglas. No es que solo le voy a poner ing a todos los verbos, ¿verdad? Sí, hay, alguien me preguntaba si siempre es ing para verbos regulares e irregulares. Aquí sí, no, eso no hace diferencia si es regular o irregular. No importa. A todos les vamos a poner ing, pero bajo algunas condiciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos acá en este cartelito? Que lo puse acá, en el PowerPoint. Y también lo incluí en, les mandé el PDF, por si lo quieren tener ahí en otro formato.
So that's nice. ¿Qué tengo acá? Present continuous. El present continuous, acuérdense que siempre va a ir. Siempre va a ir. Am is are, quiere decir verbo to be, más ing. Something is happening now. Es para hablar de algo que está sucediendo ahorita, en el momento en que estamos hablando. Decíamos que siempre va a ir. Acá tenemos los ejemplos de oración afirmativa. Ayer decíamos, va a ir primero el sujeto. Ya sea que escribamos el pronombre personal o el nombre de la persona, una o la otra, ¿verdad? Luego, am, is, are, o dependiendo, ¿verdad? Luego el verbo principal y le agregaremos ing. Okay. Now, para negativas, solo le vamos a agregar el not después de am, is, are, not. Verbo principal más ing. Y aquí lo tenemos de las dos formas, ¿verdad? Forma completa y forma contractada. Por ejemplo, you are not cooking. Estructura, sujeto, verbo to be, not, verbo principal y el ing. ¿Cómo voy a ir agregando el ing? Ayer medio hablamos un poquito. Esto lo dijimos ayer, pero ahora ya vamos más a profundidad. Estas son las reglas de spelling, de escritura. Pero bueno, antes de empezar, no espero que se las memoricen ahorita. La verdad es sencillo. Ahorita ven un montón de cosas y dicen, ¡ay, cuánta información! Pero la verdad es que no es tan complicado como parece. Y es práctica. No es de sentarse a memorizar esto. Claro, hay que ponerle atención y hay que practicarlo. Las primeras veces uno necesita ir al cartelito a revisar, ¡ay, este verbo! ¿En qué de estas reglas o excepciones entra? Ya revisamos, ah, ok, es acá. Y así es como se va quedando y ya de pronto ya no es ni necesario ver estos cartelitos. En la primera dice que los verbos que terminan con la vocal E, por ejemplo, make, el verbo make termina con E, el verbo write termina con E, y etcétera, hay muchos más. En estos casos que el verbo termina con la vocal E, eliminamos la E y agregamos ing. ¿Cómo nos queda? Veamos acá make en presente simple con su E ahí bien bonito, pero al pasarlo a continuo le desaparecemos esa E. Making, write, desaparecemos esa E para hacer writing. Drive es otro ejemplo, conducir, drive. Le quitamos esa E y agregamos ing, driving. Y así es como se mira, así nos queda. ¿Cuáles son las vocales? Acá están, que son las vocales y las consonantes son las mismísimas que en español. Vocales y consonantes. Dice que algunas veces una palabra termina en vocal más consonante. Y tenemos algunos ejemplos. Tiene que ser, para que se haga más fácil, tener en cuenta que tienen que ser una consonante, vocal y consonante. Y tiene que llevar estrés. Aquí tenemos ejemplos de verbos de una sola sílaba. Get, run, swim. Las sílabas, como ya habíamos dicho anteriormente en inglés, se reconocen por el sonido. Como así, cuando pronuncio get. Es un solo sonido, una sílaba. Pronuncio run, una sílaba, un solo sonido es lo que escucho. Swim, un solo sonido. Entonces estos son de una sílaba. Y suenan con fuercecita. Hay estrés. Get, run, swim. ¿Ok? Y llevan este patrón. Consonante, vocal, consonante. Entonces, siendo así, voy a duplicar la última consonante y luego agregar ing. Tengo el caso del get. La última consonante es T. Entonces voy a duplicar esa última consonante y agregar ing. Getting. Run. Última consonante N.
So I add an extra N. Running, swim. Last consonant is M. So I double the M and I ing. Swimming. Y así es como luce. ¿Cuándo no la vamos a duplicar? No la voy a duplicar si hay dos consonantes. Si el verbo o la palabra termina en dos consonantes, no voy a duplicar. Tengo el verbo help. Y me dice, ah, pero aquí está, ve, consonante, vocal, consonante. Sí, pero hay dos consonantes al final. Help, no puedo duplicar esa P. Entonces solo agrego ing, helping. Igual, talk, talk. Termina en dos consonantes, entonces no duplico. Solo agrego ing. Work, lo mismo, hay dos consonantes juntas. No duplico, solo agrego ing. Tampoco, si hay, si este verbo termina en dos vocales, más consonante, entonces no. Ahí hay dos vocales y luego la consonante, no voy a duplicar. Read, dos vocales antes de la consonante, entonces no voy a duplicar. Speak, dos vocales, luego la consonante, no voy a duplicar. Tampoco voy a duplicar, do not double the letter if the word has two or more syllables and the last part is not stressed. ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a duplicar si esta palabra tiene dos sílabas o más y el estrés no está en la segunda sílaba. Veamos, tenemos el ejemplo con el verbo visit. Ahí vamos. ¿Cuántas sílabas? ¿Cuántos sonidos oyen? Visit. Dos. Ajá. Dos. Visit. Quiere decir que este verbo tiene dos sílabas. Visit. ¿A dónde escuché el estrés? Visit. ¿En la primera o en la segunda? Sí. Visit. Visit. Ok, veamos. Visit. Yo lo escucho en la primera. Ajá, está en la primera. Visit. Ok, y acá lo tenemos en negrito. Visit. Visit. En el it como que baja, ¿verdad? Visit. Visit. Entonces, la primera parte es la que está estresada. Entonces, no lo voy a duplicar. Yo necesito, lo que yo necesito es que cumpla dos cosas. Si es de dos o más sílabas. Si es de dos o más sílabas, yo necesito dos cosas. Que el estrés esté en la última sílaba y que lleve siempre ese patroncito, ¿verdad? Consonante, vocal, consonante. El caso de visit, el estrés está en la primera sílaba, entonces no voy a duplicar. Solo voy a agregar el ing, visiting. Pero escuchen esta otra, begin. Begin. El estrés está en la segunda. Ya cumple un requisito. ¿Cuál es el segundo? Que tengamos una consonante, vocal y consonante. Entonces cumple los dos requisitos. Entonces, aquí sí duplico. Begin. Voy a duplicar esa N y agregar el ing. No es complicado, ahí lo van a ir viendo. Ahora, tampoco voy a duplicar. Aquí es, no voy a duplicar. Si la última letra es Y o Y o W. Si es Y o W, no duplico. Por ejemplo, el verbo buy. Y me pueden decir, sí, es consonante, vocal, sí, pero esa consonante es la Y, entonces no duplico. It's no, sí, pero no, porque es W, entonces no voy a duplicar una W. Ok, simple. Si es Y la última o si es W, no duplico. Ok, si hay dos vocales juntas antes de la, no duplico. Si hay dos, no duplico. Entonces es fácil. Y este sí, cumplir esos dos requisitos cuando son de dos o más sílabas, ¿verdad? Que el estrés esté
en la última sílaba y que lleve el patrón siempre de consonante, vocal, consonante. ¿Tienen preguntas? Solo se ríe, Mario. Son bastantes reglas. Yes. Nosotros lo que podemos como pensar en general, a todos les voy a poner ing, pero ¿cuál es la primera? Si ese verbo termina en e, ¿qué hago? La quita la e y le pone el ing. Exacto, son como nada más ver esas excepciones. Si es de una sílaba y lleva consonante, vocal, consonante, y lleva estrés, ¿qué hago? Se le agrega la última consonante. Se duplica la última consonante y agrega ing. Sí, Si es de dos sílabas y el estrés está en la segunda y lleva el patrón de la vocal, consonante, perdón, consonante, vocal, consonante, ¿qué hago? Se le agrega el ing. Ok, y si termina, si esa última letra es Y o W, no se duplica. Y si esas, y si antes de la consonante hay dos vocales, no se duplica y se aplica el ing. Y si hay dos consonantes juntas, las últimas son dos consonantes juntas. No se duplica. Excelente, solo es de que se acuerde de esas excepciones y ya. Uh-huh. Y eso sí, tal vez no es ahorita porque digo, ay, cuánta información. Entonces, van a hacer un ejercicio en grupo y pueden revisar el cartelito. A uno le toca las primeras veces decir, ay, ¿qué decía este cartel? ¿O dónde está esa regla? ¿O dónde, en qué regla entra este verbo? Y uno tiene que ir al cartelito y chequear. Pero mientras lo va, ya después se lo puede, sin haberse sentado a memorizarse, así como que es penitencia. No, es práctica. Solo usted va, mire el cartelito, va, mire el cartelito, va. Y de repente ya no necesita verlo, porque ya se le quedó de tanto que lo practicó. Así que no se asusten. De hecho, sé que están aquí porque son valientes. No los ha asustado este volado. Ya terminaron la tercera semana. Y solo les queda una. Entonces, vamos a hacer este ejercicio en grupo para que compartan, ¿verdad? Digan, ah, no, pero acordate que aquí, como estoy viendo que tal vez a mí se me quedó una regla, a mi compañero se le quedó otra, y así nos vamos a complementar para hacer el ejercicio en grupo. Les voy a compartir cuál es el ejercicio que van a hacer. Es este. Ajá, en whatever. Claro, okay. Puede ser bien. Dios mío, cómo se tarda. Ok. Bueno, aquí está, y siempre tienen un como review de las estructuras. Este review de las estructuras les va a ayudar acá. Acuérdense que si van a hacer una oración afirmativa, es primero sujeto. El sujeto puede ser una cosa o la otra. Puede ser que pongamos el pronombre personal como está acá, o el nombre propio de la persona, pero no las dos cosas. O pongo el nombre o pongo el pronombre. Luego, ¿qué va? Verbo to be. Am, is, or are. El cual va a depender del sujeto, ¿verdad? Si es él, si es ella, si soy yo, etcétera. Luego, el verbo principal con ing, y ahí nos vamos a acordar de las reglitas. Okay. Luego, si es una oración negativa, acuérdense que le vamos a agregar el not después de am, is, are. Y ya. Si es pregunta, va esta estructura. Primero, el verbo to be, am, is, or are. Luego, coloco el sujeto. Y luego el verbo con ing y al final el signo de pregunta. Si voy a estar respondiendo, la estructura de una respuesta corta, si es afirmativa, es yes, coma, luego el sujeto y luego el verbo be. Si es negativa, vamos, no, coma, sujeto, verbo to be y not.
Yeah. So, viendo el cartelito, vemos acá y nos vamos guiando viendo acá, porque aquí dice, we watch TV. Entonces, estoy viendo que lo que voy a hacer es una oración afirmativa. ¿Qué dice que la oración va primero el sujeto? We. Luego el verbo to be, are. Luego el verbo con ing, watching TV. ¿Por qué se? Pues es, ¿qué? Normal, de los que todo lleva ing. Ok, ahora veo la número 2 y veo que hay un signo de pregunta. Entonces me está indicando que la 2 es una pregunta la que voy a hacer. Para hacer una pregunta tengo que colocar primero el verbo to be. Pero para saber si es am, is o are, tengo que identificar primero cuál es el sujeto. Díganme ustedes cuál es el sujeto. You. ¿Por qué your? Your es sujeto o es un posesivo. Ajá, es un possessive. Vea, lleva una R ahí. Your es tú, pero possessive. ¿Cómo sería? ¿Cuál es el sujeto? Classmate. Ajá. Tu compañero de clase es el sujeto y lo agarramos junto, tu compañero de clase o tu compañera de clase. No sé si es él o ella, pero en todo caso, sea él o sea ella, ¿cuál es el que voy a poner? Am, is o are? Is. Is. Ah. Is. Y luego. Sujeto. Your classmate. Is your classmate? Is your classmate studying? Aunque por la respuesta también se refiere a él, ¿verdad? Ah, sí, mire qué bien. Si vemos más adelante, ahí nos da la respuesta. Yo misma les digo que vayan viendo adelante a veces para guiarse, pero igual. Ay, you will excuse me. Pero sí, ajá, es él o ella. Now, okay, entonces nos quedó la pregunta, is your classmate studying? ¿Y qué hago con esa? Como entre los que terminan en Y y decimos que si termina en Y, solo se le agrega ING, no tengo que desaparecer nada, no tengo que explicar nada, solo le pongo el ING y ya está. Y al final el signo de pregunta. Entonces nos quedó, is your classmate studying? Ahora la respuesta me dice, yes, he is. Is. Excelente, solo le agrego el is ahí. Entonces, ¿quedó claro cómo van a hacer el ejercicio? Yes. Muy bien, y en grupo se van a apoyar más. Así es que voy a proceder a crear los breakout rooms. Finger cross que todos se puedan unir.
Wasn't it enough time? ¿No fue suficiente tiempo o sí? Nos faltaron dos. Yeah. Solo dos. Ah, ok. Bueno. Vamos a ver las respuestas entonces. Espero que... ¿Dónde está esta cosa? Sí, ya están todos. Okay, aquí está la presentación y vamos a chequear las respuestas. Las respuestas siempre se las incluyo para que les queden ahí como referencia. No es para que copien, ¿verdad? Espero que lo hayan visto sin ver las respuestas. Es para que les quede como referencia del ejercicio. En caso que algo se pierda, pues yo sé que a veces se desconecta, no tienen problemas y se pierden el hilo de la clase. Entonces aquí están para referencia. La 1 y la 2 ya la habíamos hecho. Aquí está la 3. Steven is making dinner. Number 4. It says, why are you laughing? I'm reading a funny book. Number 5. The children are playing a game. Number 6. It is raining now. Are they eating lunch? No, they aren't. Number 8, the birds are singing. Number 9, I am doing my homework. Number 10, he's not sleeping. Number 11, my friend and I are talking. And number 12, John is not swimming at the beach. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta respecto a algún ejercicio que de repente no está o tienen dudas de por qué la respuesta o alguna pregunta referente a vocabulario, pronunciación? En la número 4 estábamos discutiendo nosotros porque como que la pregunta nos lleva a decir because, pero también puede decir I am reading. Yes. Uh-huh. De cualquier forma, si le preguntan, why are you laughing? You say, ah, because I'm reading a funny book. Or you say, I'm reading a funny book. It's okay. De las dos formas está bien. Okay. ¿Algo otra pregunta? Pensé que me iban a preguntar de la palabra en sí, laughing. What is the meaning of laughing? Carcajearse. Ajá, es riéndose, como reírse a carcajadas, ¿verdad? Laughing. Laughing. Yeah, and the pronunciation is quite different. Laughing. Mm-hmm. Laughing. Y yes. La 11 también puede confusión, ¿verdad? Porque el después del I y está el R. Pero como los sujetos son yo y mi amigo y yo. Dos, tenemos que usar el are. Ajá, porque ya se convierte en un nosotros, ya somos dos, ya es un plural. Ajá, muy bien que han analizado todo eso. Y en la 11 se podría decir we are talking. Yes, we are talking. We are talking. Igual sería un nosotros, so it's okay, my friend and I, or we are talking. Either or is correct. Cualquiera de las dos. Correcto. ¿Algo más? Yo allí todavía me quedé con esa duda. ¿Por qué tiene IR? Ajá. Es porque no solo estoy hablando de yo, sino que también de mi amigo o de mi amiga. Entonces, si digo mi amigo y yo, se convierte en un nosotros. Hay dos personas. Entonces ya es un plural. Entonces usamos are. Por eso, si solo fuera yo, entonces sí iría am, pero también está mi amigo. Entonces el sujeto es esto completo, mi amigo y yo. Somos nosotros, ajá. Y es por eso que este tipo de ejercicios
No es una pérdida de tiempo, no es algo que no tiene que ver. Siempre trato de que sea relacionado a lo que estamos viendo y eso ayuda a ir más allá de lo que hay en la plataforma. Por eso no se conformen. Hay mucha gente que dice, ah, ya tengo el diploma y ya estuvo, ya lo pasé, ya no me preocupo por las clases, ya no me desvelo. Créanme que el que ustedes estén en la clase les va a ayudar un montón porque ustedes amplían lo que está en la plataforma. ¿Verdad? Sé que es un sacrificio, es de pelo, pero al final ustedes llevan ventaja. Y de verdad, esto es bien común que este grupo de que terminamos a las 10 cansados, mucha gente se retira, lastimosamente. Pero este sacrificio que ustedes están haciendo va a valer la pena. Por lo mismo que les comento, están ampliando. Y lo mismo que nos pasó aquí, ¿verdad? Que dijimos, ay, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es esto completo, your classmate, tu compañero de clase, ahí le incluyo el your. Entonces, y esto nos va ayudando. A mí con esto me pasa una cosa así como, mi hijo siempre es bueno y yo, me dice, mamá, aquí está la nota. Y yo, ¿por qué te sacaste 9? Vamos a ver qué te salió mal. Y él le preguntaban que identificar el sujeto de la oración y era algo similar y él solo subrayó classmate. Yo como soy maestra alcahueta lo hubiera tomado bien, pero a él se lo tomaron mal. Le quitaron el punto. Era your classmate. Tenía que subrayarlo completo. Y está bien porque a veces de esos errores se aprende. Y ahora vamos a este y decimos, ¿por qué es are? Ah, porque ahí está él, estoy yo. Y está mi amigo, somos dos. Se pluraliza en la oración. El sujeto no soy solo yo, es también mi amigo. My friend and I, somos dos. Ahí está el sujeto ya completo. Y por eso es bonito hacer este tipo de ejercicio. Y es muy bueno que ustedes pregunten. Jamás se queden con las dudas porque no hay pregunta que sea inválida. Y para eso estamos acá. No es solo el plataforma y esa es una ventaja que ustedes tienen acá con inglés corporativo, que además de la plataforma están las sesiones con el instructor, porque he visto muchos cursos que solo les dan la plataforma, ¿vea? Entonces, por eso es y créanme, les va a ayudar mucho. Y qué bueno que estén siempre en la clase, aunque ya muchos terminaron la plataforma, pero para eso está, para ampliar. Sí, una pregunta en la plataforma. Sí. Dice que hay un ejercicio donde se oyen unos sonidos y pregunta qué está haciendo Mari. Entonces, la respuesta es she is, y se pone el verbo que se oye según el sonido, pero en la plataforma yo le ponía she is, pero en realidad solo era ponerle el propio verbo, el mismo verbo. ¿Verdad? Pero ¿será que pueden contestar así o es por cuestión didáctica? Fíjese que a veces la plataforma está configurada para aceptar varias respuestas. Y hay ejercicios en el que está configurada para aceptar una sola respuesta. Entonces, este ejercicio ya varios me han preguntado de él. Veamos. En algunas ocasiones está, como les repito, configurada para que usted pueda contestar. ¿Verdad que es en la sección 5? ¿O qué número es? No recuerdo. 5.13. ¿Cómo? 5.3. 5.3. Ok, vamos para allá. No recuerdo si está configurada para aceptarlas de un solo modo o solo... O tiene opciones múltiples, veamos el 5.3. Es que algunas sí las acepta cheese y, por ejemplo, typing, ¿verdad? Cheese, y, pero hay otro solo el verbo, con ILNG. Es que dice bailando, y no es necesario que le ponga, porque como le está preguntando nada más, es como respuesta corta. ¿Qué uh-huh. está haciendo Mari? Solo bailando, nadando, comiendo. Vaya. Pero dice que yo algunas les puse she is, por ejemplo, she is dancing, ¿verdad? Me lo aceptó. Sí, igual a mí, en varias. Ajá, en este caso, como ven, el ejercicio está configurado para que usted le pueda poner she's driving,
Sin punto. Y si le pone she is driving con punto, también se lo puede aceptar. ¿Sí? O le puede aceptar que le ponga solamente driving con minúscula al principio, o le puede aceptar driving con mayúscula. Aquí está configurado de varias formas en todas las. Pero la, está bien que se conteste solo con el verbo, o también hay que poner el she is. Fíjense que si contesta solo con el verbo está bien, pero yo les recomiendo, yo la hice así solo para, porque a veces me preguntan y yo mando de un solo las respuestas y ajá, no vayan a pensar que es porque estoy de grosera que solo mando las respuestas sin decirles hola. Que a veces cuando contesto en el día, porque igual estoy en el otro trabajo y estoy, ¿qué quieren? Ah, la respuesta, entonces solo mando la respuesta. Entonces por eso yo lo hice corto. Qué molestan. No. Yo, por ayudarle aunque sea rapidito, ¿no? Y así como que, ay Dios mío, ¿qué? ¿Cómo le ayudo? Va, respuesta. Pero no, y a veces como que, ay, ya le contestó fulanito, qué bueno. Entonces sí, entonces yo por eso contesté solo así con el verbo para decir, ay, le voy a mandar la respuesta, pero yo les recomiendo que lo hagan completo. ¿Por qué? Porque así usted dice, ok, estoy practicando la estructura completa. Estoy practicando el verbo, después el verbo to be y después el verbo con ing. Entonces, por eso, porque fíjense que esto como es, lo escribí mal, ¿verdad? Driving, no, está bien. No, está bien. Entonces, es que no lo tiene contractado, solo she's. Ah, entonces está configurada para agarrarlo solo contractado, ok. Que es al 39, ay Dios mío, no me salió al 39. Otra cosa me salió. Ay, ¿qué hice? Fregué la plataforma. No. Okay. Aquí. No, es que este está bien abajo, este teclado, entonces, ay, okay, she's driving, okay, she's driving, vamos a ver, entonces, es por eso, porque a veces esto les va ayudando a memorizar la estructura, sujeto, verbo to be, verbo principal con ing, entonces, por eso les recomiendo que la pongan completa. Porque a veces sucede que en el examen, eso me pasaba bastante cuando evaluaba esto, cuando estábamos en presenciales, me sucedió un montón, alumnos 10, es que en la clase hacían todo bien, los ejercicios y todo. En el examen se le olvidó poner el verbo to be. Se le olvidó poner el am, is, are, o si no, sí puso el verbo to be, pero el siguiente verbo sin el ing. Entonces que como que, ay Dios, a quitarle el punto sabiendo que era buenísimo. Y yo, ¿qué pasó en el examen? Entonces por eso les recomiendo que hagan la respuesta completa, no solo el verbo con ing, porque eso les va ayudando como a meterse la estructura en la cabecita, ¿verdad? Ok, sujeto, verbo to be, verbo principal con ing. Y lo repito tantas veces como el ejercicio me lo pida. Y eso les va ayudando a que la estructura la absorbamos sin estar memorizando ahí como que es penitencia, vea. Es pura práctica. La práctica les ayuda a que se les quede sin estar ahí martirizándose, vea, memorizando cuando nos tocaba exponer en la clase, ¿verdad? Todo de memoria. Ay, no. Entonces, mejor así, práctica. Por eso les recomiendo que sea la respuesta completa, aunque la plataforma, gracias. En este caso la agarra así suave, solo el verbo, pero that's okay. Nos queda un ejercicio, pero creo ya es hora de que se vayan a descansar y vamos bien con los temas. Esto es solo para reforzar y para que ya vayan bien listos para las 5. Las 5 no nos va a tomar más de 3 días y nos va a quedar tiempo para hacer un repaso final. Así que vamos bien. Gracias por unirse. Hola, René, ¿tiene alguna pregunta? Sí, el módulo 2 se mantiene en el mismo horario. Siempre está, pero si usted quiere pasarse más temprano, tiene que hacerlo con tiempo, gestionarlo con tiempo con administración,
para que le cambien el horario. Eso se hace siempre antes sería de la con usted, teacher. Fíjese que no me han confirmado porque yo en octubre no voy a estar por 12 días. Me voy. Entonces, no le damos permiso. No quiero quedar mal, entonces no sé si me van a dejar y van a poner un sustituto para los días que yo no esté, porque sí, no quiero quedar mal, no quiero que andando por allá es como que ay, la conexión no está y lo van a tener reponiendo clases. Entonces sí, no sé qué decisión van a tomar, pero sí, no estoy segura si me van a dejar por lo menos empezar el módulo y luego poner a alguien que sustituya esos días. Igual como dependemos de la fecha de inicio, si fuera de corrido, sería súper bien porque casi termináramos el módulo. Solo me sustituirían un par de días, pero no tengo idea de cómo quedan las fechas ahorita. Porque esto depende también de, hay un mínimo. Si el grupo no cumple el mínimo para inscribirse, ahí los tienen en espera hasta que se llena el grupo. Y por eso es que nos afecta a la gente que se retira antes de terminar. Dependemos de muchas cosas. Pero sí, no les podría dar respuesta ahorita. ¿Hola? Ok, gracias. Teacher. Todavía no. Sí, dígame. Where are you from, teacher? ¿Como del país o de dónde vivo? Yes. No, entonces sería where do you live. No, de acá, de El Salvador, ¿por qué? Yo no sé de dónde. Okay. Y fue una de las preguntas que no se le hicimos. Todos nos preguntamos, pero me quedé con eso. I am from El Salvador. Okay. So, ¿alguna pregunta más antes que nos vayamos? Mañana no hay clase, descansan. Feliz fin de semana y si salen, cuídense mucho, okay? Gracias. Okay, see you on Monday. Next week. See you on Monday. See you. Good night. Good night.